Esta recaída en su fibromialgia es, sin duda, un duro golpe para la mujer de Jesulín de Ubrique, que hace una semana acudió a una revisión en la clínica Seranil, donde todo apuntaba que se encontraba bien. No había recibido todavía el alta, pero esperaba recibirlo en un futuro no muy lejano. I'm so happy, I can't.